sé de dinero o de venganza. Fanatismo religioso o desengaño pasional. Conocer el móvil de un homicidio es un factor clave para descubrir al autor. Pero en ciertos casos, aun cuando se sabe quién es el asesino, la causa que lo impulsó permanece oculta o disimulada en un mosaico de posibilidades. Verano del 2012 en Colegiales, un barrio porteño residencial de clase media, con comercios desperdigados aquí y allá. En el octavo A de la calle Maure 2487, vivía sola una mujer de 61 años. Susana Tramacera, técnica del CONICET, era una persona meticulosa y muy responsable en su trabajo. Por eso, cuando no se presentó a trabajar, sus compañeros se inquietaron. El día 3 de diciembre se presentaron en la oficina de guardia tres abogados, dos señores y una señora, manifestando ser amigos de una señora llamada Susana Tramacera, que hacía 4 días tenía que haber firmado unos papeles importantes y no la podían ubicar. Manifestaron haber llamado reiteradamente a la casa y el teléfono era contestado por un hombre que les decía que era un familiar que se encontraba cuidando unos animalitos domésticos. La señora tenía 2 gatos porque ella había tenido que viajar de forma urgente al extranjero. Según la denuncia, Susana no había ido a trabajar desde hacía más de una semana ni había dado aviso alguno, cosa que nunca dejaba de hacer si faltaba. El oficial Gómez fue hasta la casa de Susana para averiguar si se encontraba ahí. Cuando llego, lo encuentro al encargado del edificio en la puerta y me dice, mira, justo el hombre que está en el departamento, ahí baja el ascensor. Lo encaro y le pregunto qué vínculo tenía con la señora. Me dice que era un sobrino. Bueno, llegamos al piso octavo, bajamos del ascensor. Yo entro con garro. Hasta ahí estaba todo bien, todo ordenado, no había ningún problema. Entramos por el pasillo, hasta el baño, miro el baño, estaba todo bien. La primera habitación donde había una cama. Yo mientras le preguntaba si la señora dónde había ido, me dice que había viajado a Paso de los Libres. Los abogados en la vereda me habían dicho que en varias oportunidades llamaron por teléfono a la casa, atendió por teléfono él. Y les había dicho que había viajado a Tucumán. Gómez revisó el departamento y en principio no encontró rastros de violencia. Pero le llamó la atención, tratándose de una mujer vinculada al ámbito científico, la cantidad de adornos y objetos relacionados con un particular culto religioso. Cartas de tarot, velas, tijeras abiertas, atadas, con forma de cruz. Se encontraron muñecas envueltas con tela negra, sin cabeza. Cuando nos disponíamos a retirarnos del departamento, veo una puerta del lado derecho que estaba cerrada. Cuando la abro 20 centímetros y automáticamente me invade un olor muy fuerte. Y lo que veo en el piso es una sábana blanca que tapaba algo y se veía un muslo únicamente. Gómez de inmediato sacó su arma reglamentaria, redujo y esposó a Garro, quien no se resistió. En ningún momento se quiso resistir, sino que me decía, ¿por qué me esposás? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué pasó? Estaba amputadas sus piernas, sus brazos y su cabeza. Los elementos que habían sido seccionados los tenía guardados o colocados en el interior de baldes, que adentro del lavadero estaban obviamente ya podridos. Cabeza, a ver, corazón, ¿qué? Corazón, sí, a ver, lengua, a ver, había un poquito de rojo, un poquito más, a ver. Los otros son segmentos amputados. Los
restos de Susana Tramacera fueron trasladados a la morgue judicial y Eduardo Garro fue detenido. Los peritos secuestraron del departamento cuchillos, ropa del detenido y elementos de culto afrobrasileros Umbanda. Fue detenido un hombre de 45 años, que sería la pareja de la víctima y que estaba en el departamento cuando llegó la policía. Me entero de que habían matado a una señora, después me entero que estaba descuartizada. Lo único que vi fue cuando retiraron el cuerpo y después hice mi trabajo. Un crimen ritual deja más dudas que certezas. ¿Cómo era la vida de esa mujer? ¿De dónde conocía a Garro? ¿Fue él el asesino? Se hizo necesario practicar muchas indagaciones y pericias para confirmar o desvirtuar las sospechas iniciales. Susana Tramacera trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en el Parque Centenario. Todos los días puntualmente subía la escalinata de entrada y se dedicaba con orden y aplicación a sus tareas. Susana era una mujer amable, trabajadora, solitaria. ¿Escondía algo detrás de su sencilla rutina? ¿Por qué había sido víctima de tan brutal ensañamiento? El cuerpo descuartizado llegó a la morgue esa noche del 3 de diciembre. Se trata del cadáver de una mujer que fue descuartizada y presenta cortes hechos a nivel de las articulaciones y con instrumento de filo que han separado los brazos a nivel del codo y las manos a nivel de la articulación de la muñeca. El descuartizamiento sugiere la intención del asesino de deshacerse de la prueba del delito. Pero este caso presentaba una particularidad. La entomóloga Adriana Oliva demostró en base al análisis de la fauna cadavérica hallada en el cadáver que Susana llevaba muerta más de una semana. Vale decir que el criminal tuvo largamente 8 días para deshacerse del cuerpo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo había hecho? Es un interrogante. Yo creo que la persona se quedó en el lugar porque no tuvo verdadera conciencia de lo que estaba haciendo, ¿sí? Esto no lo debe exculpar jurídicamente. Es una cuestión de incentivación. Se van pidiendo cada vez mayores sacrificios. En un momento se comienza sacrificando simplemente palomas, luego gallinas y gallos, luego animales de 4 pies, luego animales de mayor grado y luego se llega a sacrificios humanos. Pero la autopsia aún debía aportar otros datos importantes y entre ellos, un detalle siniestro. Cuando uno se encuentra en un caso de descuartizamiento, tiene que determinar primero la causa de la muerte, que evidentemente, y efectuando un examen de visu del cráneo, observamos en la región parieto-occipital, a predominio del lado derecho, el hundimiento de la porción ósea, por lo cual se deduce hasta este momento del estudio de que la mujer ha fallecido como consecuencia de golpes en el cráneo. Llamó la atención la perfección de los cortes, en forma tal que no se había visto con anterioridad un descuartizamiento tan perfecto y prolijo. La autopsia reveló que el asesino la empezó a descuartizar cuando aún Susana estaba viva. En el corte efectuado, a nivel de la rodilla derecha, existen signos de infiltración hepática. En el brazo izquierdo, a nivel del corte, que se encuentra separando el brazo del antebrazo, también hallamos signos macroscópicos de vitalidad. Tal vez sea este el único descuartizamiento de la historia criminal argentina en la cual se encontraron signos de vitalidad. La presencia de Eduardo Garro en la escena del crimen y el testimonio del encargado y vecinos eran fuertes evidencias que lo indicaban como principal sospechoso. Su oficio de marroquinero se correspondía con la habilidad con que fueron hechos los cortes en el cuerpo de la víctima. A su vez, se encontraron manchas de sangre en el pantalón que llevaba puesto y el peritaje químico reveló que se trataba
del mismo tipo de sangre que la de Susana. Eduardo Antonio Garro fue hallado culpable de homicidio agravado con alevosía y condenado a prisión perpetua. Hechicero, Payumbanda, sacerdote africanista. ¿Quién era este hombre de 46 años? Garro jamás confesó el crimen, pero tampoco aportó argumentos en su defensa ni dio una coartada sólida. Pero más allá de la culpabilidad de Garro, muchos puntos de la historia quedaban oscuros, como si se hubiera develado solo el final de una novela. Una historia que empezaba varios meses antes y que tenía otras dos protagonistas. Susana tenía dos amigas íntimas, la alemana Albine Bertels y Patricia Galán de Moy, ambas geólogas. Eran tres mujeres exitosas en el plano profesional, pero solitarias en lo afectivo. No tenían hijos ni familias que las contuvieran socialmente. Susana conoció a Albine en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La geóloga alemana enfermó de cáncer y entonces se estrechó la relación. La acompañó durante sus internaciones en el Hospital Muñiz y se instaló en el domicilio de Albine Bertels, un departamento en la calle Maure 2487, el octavo A. Y allí siguió viviendo cuando Albine murió. Patricia trabajaba en la Secretaría de Recursos Naturales. Era joven y atractiva, pero la vida no le ahorró golpes. Pérdida de un embarazo, divorcio, soledad. Al poco tiempo de la muerte de Albine, Susana y Patricia entraron juntas en el mundo del esoterismo. Habitualmente el que va a una secta siempre es una persona que está atravesando un estado afectivo en algún punto displacentero o tiene cierta labilidad en sus afectos y requiere de algún elemento externo que le permita resolver esos conflictos que tiene. Consultaron a la tarotista y medium Yolanda Valdés. Pero el 29 de mayo de 2002 murió Yolanda Valdés y las recién iniciadas quedaron en manos de su hijo, Eduardo Garro. Surge del informe psicológico lo que podríamos llamar una relación de extrema simbiosis con la madre. Se estaba iniciando una cadena de muertes. Apenas 5 días después, en circunstancias confusas, Patricia Galán apareció muerta en su domicilio de un golpe en la cabeza. Apareció muerta tirada en la antecocina, sobre el piso. Tenía un departamento muy bien puesto, muy lindo. Estaba sobre el mosaico blanco, tirada sobre un costado, con la cabeza, con el pelo todo mojado en sangre, tirado hacia adelante. El crimen permaneció en el misterio hasta el hallazgo del cuerpo de Susana. Se comienzan a atar cabos y se determina que unos meses atrás esta señora Moy había estado en contacto aparentemente con este mismo hombre y misteriosamente aparece asesinada. El cotejo de ambas causas aportó datos reveladores. Se confirmó que Garro conocía a Patricia y que el día de su muerte, 3 de junio de 2002, se había producido un cruce de llamadas entre la casa de ella y el domicilio de la calle Maure, donde vivía sola Susana. A su vez, en casa de Patricia, se secuestraron dos vasos con huellas digitales. Unas huellas eran suyas y las otras, según se supo después, de Garro. La causa sobre la muerte de Patricia Galán fue reabierta y hoy se sigue investigando. Antes de morir, Susana tramitaba la herencia de unos inmuebles, entre ellos el departamento de la calle Maure. Eran propiedades de Albine Bertels, que no tenía herederos legales. La trágica muerte de Susana dejó grandes interrogantes. ¿Llamó a casa de Patricia el día que fue asesinada? ¿Habló con Garro? ¿Qué se dijeron? ¿La mató Garro para asegurarse su silencio? ¿Pensaba él cobrar la herencia? ¿Fue todo producto de un delirio religioso?
Albín Bartels, Patricia Galán, Susana Tramacera, herencia, crimen, misticismo, un hombre condenado a prisión perpetua y muchas dudas que quizá jamás podamos responder. En el próximo bloque conoceremos la historia de una mujer que logró rehacer su vida. ¡Epa! La narita también está con ganas de salir. Aunque el pasado vuelve de la peor manera. Un crimen cuyo único testigo es un bebé. La mataron delante de su propio bebé, que era el amor de su vida. Un psicópata que se cree impune y una picana que se convierte en la prueba fundamental. Y además, el caso de un cuerpo que fue encontrado totalmente carbonizado. ¿Lo quemaron vivo? ¿Intentaron ocultar un crimen bajo el fuego? Rastros invisibles para un ojo inexperto, pero no para los forenses, que con el poder del luminol hacen aparecer los rastros de sangre que ni el asesino ve. Forenses, cuerpos que hablan. Vas a investigar con ellos. Vas a descubrir la verdad. A veces uno cree que puede dejar atrás a los personajes oscuros de su vida y volver a comenzar. Pero el pasado puede volver de la peor manera. Esta es la historia de una mujer con sueños y un hombre con una obsesión. Roberto Almeida entró a su casa aquel 10 de abril del año 2000 y fue al encuentro de su mujer Ana María Domínguez. La puerta estaba entreabierta y apenas entré encontré un desorden tremendo y lo primero que escuché fue el llanto de Bernardita. Y eso fue lo que me sorprendió. Jamás imaginó que a partir de ese momento su vida nunca más sería la misma. Lo primero que hago es, bueno, ya veo a Ana María que estaba... Aquí había una cama, nuestra cama matrimonial. Bernadita estaba llorando en la cabecera de la cama. Y lo primero que hice fue la agarré en brazos para consolarla. Se veía afuera pidiendo ayuda con los vecinos. Y cuando apenas volví, traté de recuperarla. Me desesperé, no. La vi, me di cuenta que ya estaba sin vida. Roberto conoció a Ana María en 1991. Ella acababa de terminar una larga y complicada relación con el médico José Chaín, con quien tenía una hija de 8 años, Sofía. La única santa. Roberto generó un vínculo muy especial con Sofía y la quiso como si fuera su propia hija. Algún tiempo después, el sueño de Ana María empezaba a concretarse. ¡Epa! Bernardita también está con ganas de salir. Fruto del amor con Roberto llegó Bernardita. Mirá, un besito, mamá. Ana María intentaba dejar a Chaín en el pasado. Sus familiares la veían mejor y pensaban en la época en la que estaba con su expareja, como un mal recuerdo. Era un acoso permanente hacia su propia hija, maltratos psicológicos y físicos que le había hecho a Ana María. En un momento cuando yo empiezo a tener realmente una historia de amor con Ana María, a mí me empezaron a plantear de que la expareja Ana María era el tal Turco Chaín. Sabía que era una muy mala persona, un tipo macabro, golpeador, no solo con Ana María, sino con su primera pareja. José Chaín trabajaba en la colonia Montes de Oca. Además fue director asociado de la colonia psiquiátrica de Open Door. Durante la función pública última en el Open Door fue médico de policía. Creo que a ciertas psicologías como la del doctor Chaín, ciertos lugares no le hacen bien. Quienes lo conocieron remarcan su gran inteligencia y su gran capacidad profesional. Lamentablemente esta brillantez intelectual viene en un combo que se llama psicopatía. Raramente un individuo va a tener una personalidad con estos elementos si no tiene un cociente intelectual denominado alto. Chaín fue siempre un golpeador y Ana no fue una excepción en esto. El golpe en Chaín se descargaba cuando alguien osaba decirle no. En una ocasión yo le dije, Ana, ¿por qué no recurrís a tus padres pidiendo ayuda? A la casa de mis padres es donde menos puedo ir. Pero a pesar de todas las sensaciones, ¿era posible que Chaín llegara al límite de cometer un crimen
de semejante naturaleza contra su exesposa? ¿Qué motivos podía tener? Poco tiempo antes, Chaín había perdido un juicio por alimentos para su hija Sofía, que le había iniciado Ana María. El juez le había ordenado pagar la suma de 14.000 pesos. Chaín estaba muy molesto por la determinación del juez. Cuando Ana le gana el juicio de alimentos, hizo manifestaciones en voz alta, que fue escuchada por muchas personas, en una confitería que hoy se llama Jockey Club, en el cual dice, antes de darle un peso, la mato. Y hay como un correlato lineal entre lo que, él dice y el día en que Anita muere. ¿Pudo haber llegado a convertir sus dichos en acciones? La única que podía responderlo era la propia Ana María. La autopsia iba a revelar datos claves. Se comprobaron en el rostro de la víctima manchas azuladas llamadas cianóticas, típicas de un mecanismo de asfixia. Pero no se comprobaron lesiones de resistencia. Se pensó, con toda lógica, que otra cosa había actuado antes del mecanismo de asfixia. Nosotros identificamos varias lesiones, un poco sobrelevadas, duras, de una coloración amarillo ocre, que eso es muy típico del pasaje de corriente. Se pensó entonces en el accionar de una picana eléctrica o artefacto similar. Nosotros pensamos que la corriente eléctrica puede haber actuado como un mecanismo de lograr la indefensión de la persona. A continuación fue la sofocación. Se podría formular una hipótesis a partir de que Chaín, viendo a su exesposa feliz con su nueva pareja, la habría llevado a la muerte por celos. La autopsia iba a revelar un resultado que no favorecería a esa teoría. Los crímenes pasionales, como el nombre lo indica, se ve mucha pasión, mucha lesión. Si son por arma de fuego, tienen muchos proyectiles. Si son por arma blanca, tienen mucha puñalada. Si son por golpes, muchos golpes. Este no tiene las características de un crimen pasional. Por otra parte, varios testigos declararon que en el momento en que ocurrió el crimen, José Chaín estaba trabajando. Evidentemente, él no la había asesinado. Entonces, ¿quién era el culpable? Una investigación sobre los allegados a Chaín hizo que las miradas apunten pronto a un nuevo personaje. Sasha Vedra trabajaba como empleado administrativo en la colonia. Carlos Sasha Vedra, conocido como Perita, estaba siempre en el entorno de Chaín, un hombre con pocas luces y con una fuerte adicción a las drogas. Es la asociación perfecta académica del psicópata con el oligofrénico. El día del crimen, muchos vecinos vieron su moto estacionada cerca de la casa. Que había venido un muchacho con una mochila y dejó la moto acá, apoyada acá. Ese es Perita, decían algunos. Ahora, Perita era el principal sospechoso del crimen. Conocía a Ana María y, como trabajaba en la colonia, tenía acceso a la picana eléctrica. Durante los días anteriores a la muerte de Ana, a Perita Sasha Vedra se lo vio con este objeto. Este instrumento se usaba como un arma defensiva para protegerse de repentinos ataques de pacientes violentos. Alguien le preguntó, ¿para qué es esto? Y él contestó textualmente, para la gente que se porta mal. Perita creyó que Chaín ya le había dado los 14.000 pesos del juicio a Ana María y entró a su casa a robarle el dinero. Al no encontrarlo, la torturó para hacerla confesar, hasta el punto de matarla. A Perita lo detienen a las 72 horas del asesinato. Y él dijo, por un comentario que a mí me hicieron, dijo, de esta no zafo, y se negó a declarar. Al mes exacto, Sasha Vedra pide declarar. Ocurrió algo inesperado. Perita no aguantó más y se quebró. Lo nombra a Chaín diciendo que lo mandó a robar una caja con documentación. El médico me manda a mí a la casa porque la mujer tenía papeles de él y que le estaba presionando, que quería plata. Yo estoy convencido de que fue todo armado para que fuera el culpable yo. Según él, fue víctima de una cama. La intención de Chaín era que él fuera a robar la caja y se encontrara con el cadáver para ser incriminado. Los dichos de Perita
iban a otorgar un nuevo vuelco al juicio. La suma retirada del cajero iba a coincidir con la cifra que él mencionaría en su declaración en la audiencia oral. El médico me dio esos mil pesos, me daba esos mil pesos por esa caja. Se comprobó que Chaín le pagó a Perita para que matase a Ana María. Por supuesto que lo negó terminantemente Chaín, pero esa suma coincidió justamente con lo que apareció en la extracción bancaria. Lamentablemente, Perita cumplió a rajatabla las órdenes de Chaín. Con el peritaje y con la conclusión que se llegó fue que justamente entró por la casa lindera. Cuando vio la posibilidad, la sorprendió por atrás. Lo descabellado de esto es que la única testigo real del hecho fue su propia hija de 7 meses. No recabaron en eso y la mataron delante de su propio bebé, que era el amor de su vida. Cómo había ingresado, la persona que había ingresado, no cabía duda que era la persona que había cometido tan horrible hecho. El tribunal condenó a prisión perpetua a Carlos Martín Sallavedra como autor material y a José Chaín como autor intelectual por homicidio agravado por promesa remunerativa. El autor material del crimen es una campera marrón, este flaco, este es el autor material del crimen. Pero Chaín no escuchó el veredicto de la justicia. Ese día no estaba presente. Gozaba del beneficio de la excarcelación. Y después de ese día, se mantuvo prófugo. Chaín, evidentemente, pensándole una reclusión perpetua, era muy difícil que se presentara. La policía confeccionó una serie de identikits con todas las posibilidades que José Chaín podría haberse hecho para no ser encontrado. Los familiares de Ana María iniciaron su protesta. No pensaron detenerse hasta que estuviera tras las rejas. Tras un pedido del fiscal de la causa, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la polémica exhibición de prisión. Hoy él está detenido en una unidad policial de Vicente López. Consideramos que próximamente ya lo va a alojar en una unidad común. Para Roberto y su familia fue un gran alivio. Conforme porque era lo único que podía caber sobre esta gente. Nosotros vivimos viviendo 6 años de pelea, porque el año 98 empezaron nuestros acosos hacia una mujer que era extremadamente buena, extraordinaria madre. Me dejó lo más hermoso que tengo, que es Bernardita. Me dejó lo más lindo, me hizo ser un buen papá, me enseñó a ser un buen esposo. Y me enseñó a luchar por el bienestar de nuestras hijas y por la verdad. Es la ironía del destino, que es que cuando Ana había logrado lo que ella más anhelaba, una familia humana, como todas, pasa lo que pasa. Pareciera que ocultar un hecho criminal es cosa sencilla. Sin embargo, la investigación científica cuenta con recursos para revelar rastros que parecieran haberse borrado. El lugar del hecho siempre reserva vestigios invisibles que, revelados, pueden resultar determinantes para esclarecer un caso. Esa noche, José Alberto Cepeda, un recolector de residuos de 47 años que vivía con su familia en la localidad de Campana, salió solo. Fue a bailar al Club 17 Unidos, donde se encontró con su hermanastro Osvaldo Zapata. La madrugada del 19 de agosto, en un descampado a 5 kilómetros de la casa de Cepeda, un guardia de la firma Scrap, propietaria del predio, vio unas llamaradas y avisó de inmediato a la policía. Cristina Suárez, la esposa de Cepeda, preguntó esa mañana a los vecinos si habían visto a su marido que no estaba en casa. Dice, ¿no viste torta? Dice, tu hermano por ahí, tirado,
o en la plaza, no lo viste, porque no apareció y lo ando buscando. Digo, no, le dije, Cristina, no, digo, la verdad, no. Y si fue a la casa de tu mamá, no sabe nada, la casa de Carlito, la casa de Fabián, nadie sabe nada. Suárez no obtuvo respuestas satisfactorias y denunció la desaparición a la policía. En el descampado, fueron hallados restos quemados de un colchón y el cuerpo de un hombre adulto, casi totalmente carbonizado, que fue trasladado a la morgue. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con, evidentemente, un cuerpo carbonizado. Y el primer indicio, digamos, que nosotros pudimos tener, la primera visión, es que se trataba de un vagabundo, alguien que esté durmiendo y por efecto del alcohol pudiera haber sufrido un tipo de accidente así, quemándose por el cigarrillo. Al examinar el cadáver, nos damos cuenta de que había dos situaciones que no coincidían con esto. Primero, que el cadáver estaba boca abajo, siendo común en los otros casos que el cadáver esté boca arriba. Y segundo, que en la pierna encontramos que, si bien uno de los huesos estaba fracturado por efecto del fuego, el otro presentaba una característica como si hubiera sido en vida. Los pies y las zapatillas estaban fuera del alcance del fuego, por fuera del alcance del colchón, estaban preservadas. Las zapatillas intactas y la denuncia por desaparición permitieron identificar el cadáver como perteneciente a José Alberto Cepeda. El cuerpo fue sometido a una autopsia para determinar la causa de la muerte. Los cadáveres carbonizados obligan al perito a determinar con certeza si la muerte se produjo por acción directa del fuego o si se quemó un cadáver. Un sujeto que se encuentra vivo en el foco de incendio, el monóxido de carbono se fija en la sangre y el negro de humo y las cenizas del ambiente se depositan en la laringe, tráquea y bronquios. Esta persona no había respirado humo, por lo tanto fue colocado ahí yaciendo cadáver. Y el fuego fue con fines del ocultamiento del mismo, de la desaparición del mismo. En este caso, el 95% de la superficie corporal estaba quemada. De todos modos, las marcas existentes en los huesos permitieron determinar que el sujeto no había muerto por acción del fuego, sino a golpes en el cráneo con un objeto contundente. El fuego produce en el cráneo un estallido de adentro hacia afuera, en forma de flor. En cambio, cuando el sujeto es muerto a golpes con un arma de tipo contundente, se produce el fenómeno inverso, el hundimiento con fracturas radiadas. La autopsia confirmó lo que sugerían las circunstancias del hallazgo del cadáver. Se trataba de un homicidio y el criminal había procurado hacer desaparecer el cuerpo. ¿Quién quería matarlo? ¿Cómo era el entorno cercano de José Alberto Cepeda? ¿Cuál era su historia familiar? Se casó con Cristina Suárez y tuvo 3 hijos. Al momento de su muerte, 2 de ellos eran pequeños y la mayor era adolescente. Era un hombre trabajador y daba todo por sus hijos. Pero el matrimonio empezó a andar mal. Las situaciones de violencia con su mujer se hicieron repetidas. Él la golpeaba y ella respondía. Cristina Suárez tenía un amante y un día decidió dejar la casa familiar. Cristina viajó a Entre Ríos para instalarse allí con su nueva pareja, Daniel Soler, y los 3 hijos del matrimonio con Cepeda. Pero al poco tiempo, la hija mayor volvió con su padre. Cepeda le insistió a Cristina para que vuelvan sus otros 2 hijos y hasta le ofreció un cuarto en el fondo de la casa para Daniel Soler. Cristina aceptó y se instaló con su amante pocos meses antes de la trágica noche de agosto de 2001.
La nueva situación familiar no era propicia para que reinara la calma, pero ¿era posible vincularla con la violenta muerte de Cepeda? El 19 de agosto, como todas las madrugadas, Marta Luna, vecina de la casa de los Cepeda, se despertó para recibir a su marido que volvía de trabajar. Pero ese día vio frente a su casa una escena particular. Era las 6 de la mañana, vimos el auto ahí en la puerta, metieron el colchón, pusieron el chapón y no sé lo que pusieron atrás. Arrancó el auto y se fue. Era necesario confirmar los dichos del testigo. ¿Realmente vio lo que dice que vio? Existe una técnica denominada planimetría que permite determinar la visual que tuvo un testigo y de este modo corroborar su declaración. La fiscalía me ordena realizar una planimetría de la escena del crimen para determinar los dichos de la testigo. La planimetría consiste en recorrer el perímetro. Tomamos las medidas desde la esquina de la calle de Luca hasta la vivienda ubicada en la calle Rigoli. Procedemos a tomar las medidas de los árboles, lo que podrían impedir los ángulos de visión hacia la vivienda involucrada. Luego dibujamos los ángulos de visión, que en este caso consistieron en 80 grados hacia el frente, donde podemos observar que desde la vivienda que está a mis espaldas se puede ver perfectamente la parte del frente de la vivienda, la parte del porche, la parte media y la parte de atrás de la vivienda involucrada. La escena vista por Luna implicaba que el asesinato de Cepeda había sido cometido dentro de su casa, pero faltaba alguna evidencia que lo probara. ¿Era posible encontrarla? La ciencia forense posee un arsenal técnico de avanzada. Uno de ellos es el reactivo llamado luminol, que utilizado en el lugar del hecho descubre las manchas de sangre por la fluorescencia que produce. Incluso en aquellos casos que se ha intentado hacerla desaparecer mediante el lavado. El día de allanamiento ingresamos con la fiscal y el grupo de peritos a la casa. Y después los peritos se abocaron a la búsqueda de rastros en los lugares que podían indicar dónde se hubiera cometido el hecho. Entonces entramos a la habitación, realizamos la prueba de luminol, el luminol nos dio positivo en aquella pared, en todo el piso de la habitación, con una gran cantidad de manchas. Las salpicaduras de sangre de Cepeda surgieron de la nada en diversas partes de su dormitorio, como si los asesinos hubieran escrito su confesión en tinta invisible. Pasamos a tirar luminol en el resto de la casa, sobre todo buscando manchas de que el cadáver pudiera haber chorreado, por decir así, y encontramos que el luminol dio positivo también en el marco de la puerta, porque evidentemente por ahí habían pasado el cuerpo para luego cargarlo en el auto. Junto con eso se continuaron las pericias y se trató de buscar cuál había sido el elemento utilizado para cometer el crimen. Continuamos hacia el exterior de la casa, donde había un galpón, que había un hierro largo que también presentaba mancha de sangre y que se suponía había sido utilizado para el crimen. Aquella noche, Cepeda fue a bailar y volvió en colectivo a su casa, según contó su hermanastro. Daniel Soler, el amante de Cristina Suárez, entró al cuarto de Cepeda y lo golpeó con saña. Las salpicaduras de sangre se imprimieron en la pared y el piso.
Poco después, llegó un Ford Falcon a la casa. Dos personas no identificadas aún ayudaron a Daniel Soler a cargar el cadáver de Cepeda. La escena fue vista por la vecina Marta Luna. El cuerpo fue trasladado a un descampado, mientras Cristina lavaba con lavandina las manchas de sangre de su marido. En el descampado prendieron fuego a los restos de Cepeda y se retiraron con el auto. Poco después, la denuncia del guardia que vio el fuego dio inicio a las investigaciones. Suárez y Daniel Soler fueron detenidos y sometidos a juicio oral. Dos años después, en diciembre de 2003, un tribunal de Campana los halló culpables del homicidio de José Alberto Cepeda y los condenó a prisión perpetua. Todavía hoy, a 5 años de su muerte, las paredes de la casa de Cepeda siguen sirviendo de prueba. O en todo caso, de triste recordatorio de lo ocurrido. Semienterrado y mutilado. Faltaba el brazo derecho, faltaba el izquierdo. Producto de las alimañas que hay por ahí. Un juego de azar muy oscuro. Uno de los pibes dice, vamos a jugar a la ruleta rusa. Y sacó un revólver. Pensé que estaba muerto con un tiro en la cabeza. Los forenses revelarán el más cruel de los engaños. No se podría haber reconocido nunca por el aspecto físico. Un periodista muerto. Previsible que se dijera que en realidad se trató de una persona depresiva que se suicidó. Me dijeron que Marito había salido de un garito, de jugar. Pero en el riachuelo se escribe la crónica de su propia muerte. Se pueden tomar muestras o de cerebro o de médula. Llegó a la conclusión que ese cuerpo había entrado al agua muerto. Y además, 4 años después, un corpiño puede develar un crimen. Investiga con ellos. Descubrí la verdad. Forenses. Cuerpos que hablan. Próximo viernes, 23 horas. Canal 9. Donde vos estás.